Creo que muchos de nosotros coincidimos que el bloque de diorita es algo feo. Teniendo bloques bonitos como el cuarzo, creo que todos preferimos el cuarzo antes que la diorita. Es por eso que propongo mejorar la diorita. Pues ¿sabías que si analizamos la diorita detenidamente en la vida real, nos podemos encontrar con este artículo? La diorita también puede tener cuarzo. De hecho, incluso el crafteo de la diorita es utilizando cobblestone y cuarzo. Si la diorita en la vida real tiene cuarzo, ¿por qué no llevar esto a Minecraft? Imagina que cuando nos encontremos una generación de diorita, podamos sencillamente romper estos bloques y conseguir algunos minerales de cuarzo. Obviamente, esto sería en pocas cantidades. Quizás piensas que el mineral de cuarzo del Nether quedaría inútil, pero realmente no, se podría hacer que el mineral de cuarzo del Nether te dé experiencia y que la diorita no te dé experiencia. Además, la realidad es que la gente no va al Nether a picar cuarzo, pues lo más eficiente que puedes hacer es conseguir un aldeano de esmeraldas infinitas y después intercambiarlo con un masón que te da bloques de cuarzo. La gran mayoría suele hacer esto. Por lo que no, el mineral de cuarzo del Nether no sería realmente afectado. Otra idea es que cuando salgamos de la mina podamos incluso fundir los minerales de diorita, y de esta manera poder conseguir minerales de cuarzo en pocas cantidades. Posiblemente YouTube te recomiende mis videos, pero todavía no estás suscrito. Quedarás bien satisfecho. Cuando rompemos melones en Survival, podemos utilizar los trozos de melón para poder después volver a craftear un bloque de melón. Pero existe algo que falta en los melones, pues si utilizamos melón reluciente, no podemos crear un bloque de melón. Ya hemos hablado cómo el melón reluciente está súper desaprovechado, no se puede ni siquiera comer. Es por eso que propongo crear un bloque de melón reluciente. A diferencia del melón normal, que es de color verde, este sería bastante más dorado. Pero además de ser un bloque decorativo y una forma de almacenar este ítem dorado, este bloque, al ser reluciente, tendría la capacidad de reflejar la luz. Solo imagina esto, nosotros colocamos una luz directamente desde el melón reluciente y este será capaz de reflejarlo en el otro bloque reluciente. Esto funcionaría como un espejo. O imagina tener bloques de cristal enfrente, colocas tu bloque de iluminación y a continuación ¡pumba! Lo refleja en otro tipo de bloques. Esto haría que la iluminación sea mucho más interesante. Dime aquí abajo en los comentarios, ¿te gustaría tener el bloque de melón reluciente? Antes de seguir con este video, te presento a nuestro patrocinador de hoy, iClean. Puedes descargarlo en la Google Play. Tu teléfono móvil se puede quedar sin espacio muy fácilmente, y iClean te puede solucionar este problema. Solo debes hacer clic en este botón y a continuación la aplicación empezará a limpiar todos esos archivos basura que solo te consumen mucho espacio. Así tu teléfono quedará súper limpio. iClean también tiene una función para poder limpiar todos los virus de tu celular. Haciendo clic aquí podrás escanear tu teléfono y encontrar algún archivo malicioso. Nunca está de más poder hacer un chequeo y así asegurarte que estás bien protegido. También tienes una opción para poder acelerar tus videojuegos. Simplemente haciendo clic en este botón podrás seleccionar el videojuego que quieras acelerar. Quizá esta función te pueda ayudar para quitar un poco el lag. También posiblemente algún día te has quedado sin batería, pues haciendo clic en este menú podrás encontrar el super ahorro de batería. Descárgalo y pruébalo, y si te gusta deja un comentario positivo y 5 estrellitas en la Google Play. En Minecraft necesitamos una bomba de hielo. Y dirás, ¿por qué demonios necesitamos una bomba de hielo? Bueno, además de ser súper chulo, resulta que ya existe una bomba de hielo en Minecraft. Solo tenemos que crear un mundo de Minecraft Bedrock en Education Edition. A continuación tenemos que sacar elementos de hidrógeno, carbono, oxígeno y sodio. También sacamos el equipo de química, agarramos este de por aquí y también este de por acá. Colocamos una mesa de compuestos y hacemos clic. Y te tendrá que quedar algo como esto. Agarramos el acetato de sodio y ahora colocamos la otra mesa de laboratorio. Colocamos 4 acetatos de esta manera y le damos a combinar. ¡Y listo! Nos ha dado la bomba de hielo. Pues sería súper genial tener esta bomba de hielo oficialmente en Minecraft. Esto lo que hace es poder congelar el agua, tal y como sucede con el Frostwalker. Pero esto sería súper chulo tener en Minecraft. Sirve incluso para minijuegos de parkour. ¡Hua! ¡Hua! ¡Hua!
Dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú cómo utilizarías esta bomba épica de hielo? Una vez que matamos a un slime grandote, este se convierte en uno más pequeño, y después estos se convierten en más pequeños aún. El problema es que estos pequeñajos no hacen nada. Literal, solo están contigo y no son para nada peligrosos. Por lo que propongo hacer que estos slimes chiquitos sean un poco más desafiantes. Solo imagina que cuando matamos a un slime y se convierte en unos pequeños, estos puedan poco a poco volver a crecer en uno cada vez más grande. Eso haría que los chiquitines sean mucho más desafiantes y volvamos a atacar a un slime grande. Incluso implementar esto con los magma blocks también. Además, ¿por qué no tener la probabilidad de conseguir slimes gigantes en los pantanos? Añadiría bastante dificultad y sería genial luchar contra estos monstruos. Las cuevas en el bioma de las mesetas son valiosas porque hay muchísimo oro. Las cuevas de la Dripstone se caracterizan por tener bastante cobre. Pero si acaba de suceder la actualización de cuevas, ¿por qué no meter cuevas relacionadas a los biomas de Minecraft? Por ejemplo, molaría que las cuevas de un desierto estén repletas de arena y de sandstone. Ahora, siendo realistas, los de Mojang no añadirían muchísimos nuevos bloques, y no hace falta añadir nuevos bloques en las cuevas. Tan solo haciendo que la piedra sea reemplazada por sandstone o por arena es más que suficiente. O por ejemplo, en las megataigas, existan cuevas llenas de tierra, de pozol e incluso de cobblestone musgoso que se puede encontrar en este bioma. Realmente no estamos añadiendo nuevos bloques, simplemente reemplazando la piedra por otro bloque y eso es todo. ¿Te gustaría este tipo de cuevas? No debería ser tan difícil hacerlas. Podemos lanzar bolas de nieve, podemos lanzar huevos, pero ¿por qué no lanzar cargas ígneas? Obviamente esto sería demasiado cheto, pero imagina que la carga ígnea realmente no hace tanta destrucción como esto, sino hacer que las cargas ígneas no destruyan ni quemen ni exploten, solo muevan un poquito a los jugadores. Sería algo como esto, que solo pueda mover un poco a los jugadores. Esto para los camperos sería genial. Lanzas tu carga ígnea, hace una pequeñita explosión que no haga tanto daño y haces caer al jugador. Las botellitas de experiencia nos permite subir de nivel, y estas se pueden conseguir tradeando. Pero como podemos ver, la botellita de experiencia está encantada. Pues imagina que al momento de colocar una botellita de experiencia en el greenstone, este nos pueda dar botellita de experiencia vacío. Y entonces con esta botellita vacía de experiencia, podríamos almacenar experiencia para después utilizarla. Por ejemplo, cuando matamos al dragón, suelta cantidades masivas de experiencia que muchas veces la desaprovechamos. Pues imagina que yo me acerco con la botellita vacía de experiencia. Estamos guardando toda esa experiencia en botellitas, hasta que por fin se llena nuestra botellita de experiencia. Y así lo aprovecharás en otros momentos. En Minecraft Bedrock podemos colocar pociones en los calderos. Es una de las implementaciones que los de Minecraft Java necesitamos. Sin embargo, podemos aprovechar esta mecánica de pociones en calderos para crear cosas más épicas. Y no, no solo crear flechas de pociones. Pues imagina poder colocar dripstone arriba de los calderos y que estos vayan generando partículas de agua y de esta manera crear una granja eficiente de pociones. Y así conseguir pociones gratis. Obviamente esto está muy cheto, pero se puede balancear haciendo que las pociones que salgan de los calderos rellenables, estos no sean tan potentes. Pues debido a las partículas del agua, las pociones cada vez se diluyen más, haciendo que las pociones sean menos potentes. Pero sería algo genial para poder aprovechar al máximo una poción de Minecraft y dársela a tus compañeros, aunque no sea tan potente. ¿Te imaginas poder tener anclas en Minecraft? Muchas veces cuando queremos encerrar a mobs de Minecraft usamos vallas. Pues lamentablemente las cuerdas no sirven para poder amarrar a los mobs hostiles. Pero utilizando el bloque de ancla podríamos amarrar a cualquier mob. Quiero que te imagines que el ancla es algo parecido a un yunque. Pues sería brutal, utilizando las cadenas de Minecraft, poder amarrar a los mobs a este ancla.
O imagina encadenar a un drown en el océano con un ancla y serviría de decoración para poder tener drowns en donde tú quieras. Molaría también poder anclar tu bote y así que nadie se lo robe. Dime qué otras ideas se te ocurren para el ancla de Minecraft. Si tú tienes granjas automáticas o cultivos y te vas muy lejos, entonces empezarás a descargar estos chunks y los cultivos no van a poder crecer. Pues para ello existen los cargadores de chunks, son unas máquinas bugueadas que permiten cargar este tipo de chunks cuando no estás. Pero propongo darle una utilidad al reloj de Minecraft. Pues hay que ser sinceros, este ítem no es demasiado útil. Solo imagina tener un bloque hecho de relojes, pues este bloque sería capaz de cargar los chunks que están cercanos a él. Tus cultivos seguirán creciendo todo este tiempo con este impresionante bloque de reloj. Esto me recuerda al observador. El observador era un bloque que usaba bugs antes y Minecraft decidió implementarlo oficialmente al juego. Si quieren más partes de esta serie, intentemos llegar a 100.000 likes. Recuerda que subo videos todos los días. Activa la campanita para ser el primero en llegar a los estrenos. ¡Hasta luego!